to start? Maybe you should start. Well, thank you for coming here today, and many thanks for inviting us today at the university, and also like more generally in Colombia. And we'd like to thank Claudia Kim, who brought us here, and all the team at NCRT, who has been absolutely fantastic so far to help us. We are two of three artists that form the artist collective Troika. We work and live in London since 12 years now. And we'll talk a little bit about our work as well as what inspires our work. So we'll be showing various works from the past couple of years and also giving you a preview of a brand new installation that will be opening this Saturday as part of the solo exhibition Limits of a Known Territory at NCRT. Okay, so the piece that you've heard before, like while we were like waiting for everybody to arrive, was a piece from Steve Reich from 1965 called It's Gonna Rain. And in many ways, it's one of the very early piece I know where you can see a discretized approach to sound, to music, and more generally to reality. And Steve Reich did it by recording like a preacher who is talking about like the Genesis 6-9, that is like the myth of... Que estaba hablando de Génesis. Entonces nos pareció muy apropiado para la instalación que les vamos a mostrar más adelante. Lo que a mí me parece fantástico es que él grabó al cura y lo hizo por pedazos. Entonces lo que ustedes escucharon fue, bueno, un poco más generoso. Y toca nuevamente lo que grabó, nuevamente, lo repite, pero a diferentes velocidades. Entonces hay un desfaz. Y por esto se crea como una forma nueva de crear la música. Es un poco digital, porque, bueno, como pueden ver, estuvo recortado y es como una imagen que nos da de esta grabación. Es más granular, es un poco más discreta y las cosas pueden cohabitar al mismo tiempo. Tiene una atmósfera un poco misteriosa, un poco turbante, como un poco loca. Y sin embargo pueden escuchar que hay una presencia muy real, muy visceral. Y estas son unas escenas que van paralelo a nuestro enfoque. Acá pueden ver, bueno, ¿quieres hablar tú de esto? En general, esta diapositiva es un poco simple. Esto es un globo luna de 1959. Y lo que nos interesa es lo que está más allá del límite del territorio conocido. Y como pueden ver en este globo, esto es un territorio desconocido porque está en blanco. Es un territorio que no conocemos de la luna. Entonces esto nos interesa mucho en lo que es desconocido o lo que creemos que sabemos, pero en realidad no, y que puede resultar ser muy diferente. Y si miramos más de cerca la relación con Steve Weiss, con Bajover, lo que les mostramos al principio, este trabajo fue inspirado en la obra que oímos y se llama La suma de todas las posibilidades. Es una escultura que cambia de forma, y como esto se hace es que ven diferentes partes curvas y cada una está rotando a una velocidad diferente, y esto quiere decir que la misma forma... Acá pueden ver que parece un poco caótica, en otro punto es completamente organizada. Entonces, es una escultura inspirada por
algo intangible, como la obra de Steve Rice, como en las progresiones en el tiempo, que cambia con el tiempo, después vuelve a ser lo que era antes. Y es lo que en algún momento parece un caos completo y luego se convierte en una estructura completamente organizada. Tiene el mismo control sobre las diferentes formas y es parte de un ciclo continuo, de un sistema continuo. Y es la suma de todas las posibilidades. Porque hace referencia a la discrepancia entre las partes discretas, las partes continuas. Es un sistema completamente relacionado, vinculado, que tiene muchísimas posibilidades diferentes y se puede ver cada etapa como un instante diferente. Y acá pueden ver los diferentes instantes. El trabajo que estamos haciendo nos interesa mucho entender cómo nos podemos acercar a una imagen más completa del mundo. El libro que utilizamos o al que nos referimos es un libro de 1894, creo. Y lo que vemos es que el mundo se imagina como una novela o como una criatura que solamente vive en dos dimensiones y se llama Flatland o Tierra Plana porque está en dos dimensiones. Y lo que pueden ver acá es cuando reciben una visita y tienen que atravesar su línea de visión. Y como pueden ver, todo se expande en círculo y se expande y se retrae, pero nadie puede entender que es un círculo. Y acá se ilustra la posición filosófica que tenemos. Nosotros pensamos, bueno, ¿cómo podemos llegar a entender o a tener una imagen más completa del mundo? Tenemos nosotros solamente una imagen incompleta, entonces queremos ver cómo lograrla más completa. Bueno, la ciencia nos da una imagen, el arte nos da otra parte de la imagen, otro aspecto de la imagen, pero no hemos logrado una imagen global de lo que es. Esta obra que creamos fue una respuesta a esto, se llama Materia Negra. Y con esto queremos hacer referencia al hecho de que en la física actualmente hay una porción muy grande del cosmos que no conocemos. Pero bueno, podemos tener una idea a través de la matemática. Esta escultura la presentamos el año pasado y si se acercan, parece que fuera un disco completamente plano, pero si van al otro lado, la escultura empieza a cambiar de forma y se convierte en un cuadrado o un hexágono. Y todo parece plano y sin profundidad, pero en realidad sí tiene volumen, sí tiene profundidad. Entonces, es como varias figuras contradictorias unidas en una misma. Y esto es lo que se siente cuando se le da la vuelta. Esto es un volumen completamente estático y sólido. Aquí básicamente ven a la persona que le está dando vueltas a la escultura que parece y puede cambiar mientras se le da la vuelta, por más de que es estática. Y la escultura está hecha de madera, pero parece que fuera como terciopelo y es muy negra. Entonces esto reduce la tridimensionalidad.
y esto logra que, bueno, algo para mí es muy importante, que es que primero la escultura se convierte o se anima gracias al movimiento de quien está observando, pero también se expande y se contrae. Entonces es contradictorio porque en realidad es estática, pero parece que creciera para colonizar el espacio entero. Y parece que se empezara a crecer hacia afuera. Y tú dijiste algo, ¿qué fue? ¿Te acuerdas? Esta, digamos que es la hermana menor de la que acabamos de ver. Es como si hubiera dos personas conversando y rápidamente se dan cuenta que están hablando de lo mismo, pero en realidad están hablando de cosas diferentes, o sea, que tienen cosas diferentes en mente. Esto es, de un lado es una escultura que parece un círculo por un lado, pero por otro lado parece un cuadrado. Ahí lo pueden ver en el fondo. Y ahí, bueno, lo ven desde otra perspectiva, cuando se convierte en algo tridimensional. Y la escultura sale de diferentes marcos. Aquí jugamos con una perspectiva no lineal, que inicialmente se introdujo para crear claridad, para categorizar lo que está al fondo, lo que está en primer plano, desde donde yo me pare. Pero queremos jugar con ese sistema también, similar a como lo hicimos en materia negra, para crear un poco de ambigüedad y confusión. Y lo que me pareció muy importante es que tenemos unos puntos de inicio y la escultura como casi que emerge desde este punto de inicio. Como pueden ver, hay, bueno, digamos que hay dos personas, una a un lado, otra, una es un cuadrado, otra es un círculo, y hay una conversación. Primero aparece un cono, y después una pirámide, y todo, y estos se forman una intersección, y ahí es donde nace la escultura. Es como traer el pensamiento digital y meterlo en la escultura. Entonces creamos la escultura pensando en estos momentos y de ahí emerge nuestra escultura. Vamos a mostrar un video. No les voy a hacer leer, pero esto nos hace pensar en el mundo y la forma como miramos el mundo, como miramos la ciencia, porque esto es una fuente de inspiración para nosotros, porque intentamos de responder preguntas que se formulan. Bueno, está bien. Preguntas sobre la naturaleza de nuestro mundo, qué hacemos en este mundo, de dónde venimos, cuál es la realidad. Y la ciencia lo está haciendo en una forma muy racional, en una forma muy lógica, en una forma muy objetiva, digamos, pero nosotros tenemos otra perspectiva más subjetiva, que quiere decir ser un hombre, que es el amor, etc. Y al final nos parece que se une mucho, puede ser muy similar en el mundo de la física. Siempre encontramos cosas muy clásicas, que es la dualidad entre ondas y partículas. No sé si ustedes conozcan esto, pero es una forma de explicar ciertos fenómenos a nivel cuántico. Por ejemplo, la luz, cómo se explica la luz, en donde pueden considerar tanto partículas de, pueden ser partículas o pueden ser olas. Ondas, como el agua que se va propagando. Y lo que vimos antes fue una cita, es esta cita lo que dice es
es de un amigo del Instituto de Israel, y se pregunta, ¿por qué sucede esto? Que si nosotros somos tanto ondas como partículas, ¿por qué solamente sentimos las partículas? Porque estamos acá en ese momento y porque no podemos estar en todas partes como una onda. Entonces es una imagen muy extraña del mundo. Para mí la ciencia es como darle, llamar a las cosas que existieron desde hace muchos años, desde siglos. Y nos preguntamos cómo coexistimos al mismo tiempo, cuál es la conexión que tenemos todos. ¿Quieres hablar tú? La imagen que ven acá, o la obra que ven acá, se llama El tiempo solo existe y todo lo demás sucede al mismo tiempo. Y como Sebastián estaba explicando antes, todo lo que se ve siempre tiene que ver con diferentes formas del negro, como el primer círculo que vimos al principio, es un espectro de colores diferentes, y esto es visto a través de una gota de agua, y la gota va al centro del círculo, y a medida que se esparce, el espectro también cambia, y tiene que ver con las limitaciones arquitectónicas de la pantalla, que en todos los casos va a ser un cuadrado. Entonces hay figuras diferentes en un mismo plano. Y acá volvemos al negro, que está rompiendo la noción del absoluto. Porque ustedes dicen, bueno, el negro es el negro. Pero en realidad después se dan cuenta que esto no es así. Utilizamos varios tipos de negro y es esto, bueno, es muy colorido, pero también tenemos otras opciones. Esta, por ejemplo, es un tipo de tinta que es el negro más puro que tenemos, y todo esto funciona como una serie continua sobre papel y se llama Pequeño Bang. Y como decimos al principio, no había nada y después explotó. Entonces, esta es una imagen de eso. Ah, bueno, cambiemos esto. Esta es otra instalación que hicimos en Corea, en Seúl. Y teníamos una instalación muy grande el año pasado. Y esta fue una obra que creamos para este pequeño objeto que pueden ver ahí. Parece un pequeño micrófono. Es especial porque hace que oigamos el campo electromagnético de un objeto. Generalmente consideramos que cualquier pedazo de equipo electrónico está definido por dónde viene, por ejemplo, por el aluminio donde viene, y es por lo que no tenemos un receptor que nos dé una idea de la realidad del objeto, que es algo mucho más dinámico. Es una cosa mucho más dinámica que tiene un campo electromagnético mucho más grande, y esto se puede escuchar. Se puede escuchar el idioma cuando no se comunica bien con la impresora, etc. Entonces, esta es una forma muy chévere de oír el ruido magnético. No hicimos ningún tipo de conversión. Lo estamos escuchando lo más claro posible, o como viene realmente. Y lo que creamos, no sé si lo podamos oír. ¿Le pueden subir al volumen, por favor?
el sonido, el volumen. No sé si alcanzaron a ver, pero en la primera diapositiva hubo un altavoz, un parlante y encima había un micrófono y iba circulando constantemente. Entonces, cada vez que rota, el sonido va a ser nuevo, diferente, porque todos estos objetos están interactuando, tienen sus diferentes sistemas, sus ciclos. Y lo que creamos es un ciclo, pero es como una especie de taxonomía de los objetos. Porque la cosa es, si nos permite oír el campo electromagnético, pero también se puede componer cosas, se puede hacer una banda sonora, digamos, de la realidad. Entonces, si lo empiezan a oír con mayor cuidado, es como un idioma que se está desarrollando, y entre más inteligente sea, entre más avanzado sean, las palabras cambian. Entonces cobran vida de una forma extraña. Un idioma que se está desarrollando y entre más inteligente sea, entre más avanzado sean, las palabras cambian. Entonces cobran vida de una forma extraña. Bueno, en España, en Alemania, y cada vez que hacemos esto, tomamos objetos de cada ciudad y en cada ciudad son diferentes. Y con estos objetos creamos instalaciones con el sonido de los objetos que tenemos. Y no sabemos por qué estos objetos están en un mismo lado de un círculo, pero tal vez cuando oímos el sonido, nos damos cuenta que todos los bajos están acá, todos los altos están al otro lado. Entonces hay diferentes formas de componer la percepción que tenemos. Aquí pueden empezar a entender lo que nos motiva. Básicamente, bueno, en esencia, nuestro enfoque es la reacción ante la sociedad en donde vivimos, y nos damos cuenta que gran parte está regido por unos principios, que son, no sé, el método científico. Y el método científico ha sido muy exitoso en crear lo que es el progreso y la tecnología y mejorar la vida, digamos. Pero también hay ciertos axiomas que son muy extraños en este método. Si queremos entender algo complejo, lo dividimos en partes más pequeñas y después vamos a poder entenderlo más complejo. Y es lo mismo que hacemos con el arte. Entonces, a nuestro alrededor vemos el gobierno que se vuelve tecnocrático, vemos líneas de ensamblaje, y todo tiene que ver con la psicología, con la ciencia, y hay como una matematización de la vida, que no necesariamente podemos estar de acuerdo ni en desacuerdo, pero lo que queremos buscar es un punto de encuentro en donde se unen y se convierten en algo más junto, más completo. Y esto no lo hacemos a nivel mundial, sino en nuestro pequeño taller. Y como ustedes ven acá, tenemos uno del Museo de Born, y es como un interior gótico donde pueden ver, bueno, algo que lo recuerda a una iglesia gótica, pero hecha únicamente de luz. Es como un fantasma de una catedral.
Esto fue muy bonito porque jugamos con el significado de la arquitectura, porque el lugar donde fue esta instalación era unos establos. Entonces, jugamos con la arquitectura. Es contradictorio con la idea de una catedral, que es uno de los edificios más grandes, más importantes. Y esta obra nos muestra o se relaciona con otra obra que se llama La suspensión de la falta de creencia. Y como cuando uno es pequeño, a uno le pueden decir que la luz no se puede doblar, pero entonces cuando empiezas a creer, entonces se crean cosas diferentes, como que la luz se puede doblar o que puede crecer. Y eso es lo mismo, el mismo fenómeno que ven en la magia, porque todos saben que el mago pues les está diciendo mentiras, pero no quiere creer porque es más chévere. Y aquí les mostramos que esta obra es muy literal con lo que estamos tratando de lograr. Es traer el mundo de la religión, de las creencias, en un mundo científico, encontrar el punto de encuentro que hay. Y es una instalación complicada y muy efímera. Entonces estamos mezclando cosas. Es como del futuro. Y la idea es unir dos aspectos muy diferentes. Tener una capa primaria, lo más visceral, el primer impacto que tienen cuando ven una obra de arte. Y tiene que ver con los procesos mentales, que haya un cortocircuito en los procesos mentales. Y por esto nos interesan muchísimo estas esculturas, estas instalaciones, porque se puede crear un espacio que es como un teatro y se convierte en algo en donde uno se puede sumergir. Ah, bueno, tenemos este. No, yo quería hablar de otro. Cierren los ojos, por favor. Queremos volver a una imagen del mundo que creamos, que nos parece fascinante dentro del área o dentro de la ciencia, porque la gente empieza a cuestionar sobre los enfoques reduccionistas o cosas que están, digamos, congeladas. Por ejemplo, Steven Wolfram, que es bastante controversial, pero al mismo tiempo habla de cosas muy interesantes, una teoría muy interesante. O también hablamos con personas de la biología o de la neurociencia, y hay como un enfoque más suave, que al principio parecen contraintuitivos y muy extraños. Por ejemplo, bueno, una conclusión de Steven Wolfram, que habla del principio de la equivalencia computacional. Básicamente, él cree que un sistema muy simple puede crear cosas muy complejas.
y ustedes pueden encontrar sistemas simples en todas partes, por ejemplo, una piedra, y si ven las transmisiones electrónicas dentro de una piedra, es bastante complejo. Esto quiere decir que bueno, sabemos que el mundo gira alrededor del sol y eso no es tan antropocéntrico y ya sabemos que no somos tan especiales, pero todavía creemos que nuestro nivel de inteligencia o complejidad es muy típico de nosotros. Y si tratamos de buscar, o tal vez tratamos de buscar vida en otros mundos, porque no sabemos si hay algo tan inteligente como nosotros. Pero ahora lo que Wolfram dice es que tal vez este no es el caso. Puede que no. Porque si es tan complejo como la piedra, que inicialmente no parece complejo, entonces podemos imaginarnos que la piedra tiene una conciencia. Porque la conciencia es solamente el resultado de la complejidad de la mente, que es una conexión neuronal y que no es muy diferente a al ser humano. Y por eso quería mostrar la foto de Solaris, porque algunos científicos tienen la hipótesis de tal vez el océano es un ser viviente, no solamente los peces ni los corales, sino en general el océano. Y probablemente es muy complejo como los humanos. Entonces, este se convierte en un mundo completamente diferente. Un mundo donde, bueno, no es tan diferente a la visión de los hindúes o de los nativos indígenas. Es algo, bueno, muy realista. Les doy otro ejemplo, que es lo que inspiró esta escultura, que es hollín, y lo pusimos en una construcción de madera. ¿Tú lo quieres explicar? Pusimos un papel sobre esta construcción de madera para cerrarlo y lo llenamos de humo. Entonces, una forma muy obvia, pueden ver cómo el humo va resolviendo el laberinto. Entonces, algo tan simple como un dibujo del hombre o el humo puede ser tan inteligente como para resolver el laberinto. El laberinto tiene una entrada y una salida. Y como les dijimos, pusimos un papel y con una vela por debajo, y a medida que el aire caliente se expande por el laberinto, solamente tiene una solución al laberinto, y lleva las partículas de hollín y encuentra la salida. Es como magia. Entonces acá pueden ver en la pared que hay un espacio desconocido en la estructura de madera. Y al frente está, bueno, la estructura de madera que utilizamos. Y el laberinto cubre el espacio completo del papel. Aquí tenemos el laberinto en el taller. Y vemos todas las estructuras que crea, toda la turbulencia. Y como estábamos diciendo, es la hipótesis y que está bajo el marco de que la obra se crea o que nace de los parámetros que nosotros lo producimos o creamos. Y acá podemos ver parte del proceso, cómo trabajamos. Las obras que hacemos se demoran bastante, pueden ser años, meses. Primero el laberinto, bueno, necesitábamos muchísimo hollín, fue un proceso hermoso y experimentamos muchísimo con diferentes tiempos, diferentes velas o diferente parafina. A veces era muy,
muy caliente, a veces muy frío, a veces muy pequeña, a veces muy grande. Y gradualmente llegamos a la serie de laberintos. Y como pueden ver, cada obra va a ser muy diferente de la otra. Y ustedes pueden ver cómo se comporta el hollín en las diferentes cámaras del laberinto. Algunos son muy parejos, otros tienen diferentes grados de oscuridad, otros son más turbulentos, otros flotan durante un tiempo en el mismo lado. Y ya. Y claro, también jugamos con... un trabajo que con dados. ¿No hay una toma más cerca? No. Bueno, entonces les voy a explicar esto. Esto es, se llama Automata. Y es como una especie de programa de computador o algoritmo de los 40s. Y Wolfram también trabajó mucho en esto. Y lo que muestra es que pueden lograr varias o cosas muy complejas de algo muy simple. Entonces es algo muy repetitivo que hacemos, lo hacemos a mano, no a computador. Y lo hacemos con dados los que se utilizan para jugar. Y utilizamos blanco y negro. El blanco es cero, el uno es blanco. El blanco es cero, el uno es negro. Y empezamos con la línea negra. Y línea a línea, es muy recursivo, recurrente. Entonces la línea de arriba cambia de la de abajo. Y bueno, es muy complejo para explicarlo, pero la verdad el proceso mismo es muy simple, tan simple que hasta mi hija puede hacerlo. Entonces, si vemos negro, 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 voy a poner blanco y se sigue haciendo lo mismo. De una forma muy simple y bueno, es bien demorado, pero les muestran unas sorpresas y este es el resultado de este cómputo que hicimos, no es algo que nosotros escogimos. Y acá, este es uno de mis favoritos porque la regla nunca cambia. La parte de arriba es completamente aleatoria, pero ¿en qué? En el centro se vuelve simétrico y después al final son simplemente unas líneas, o sea, todo muere y se continúa de la misma manera, se repite el proceso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que hay un algoritmo de una vida extraña? La verdad, bueno, no somos científicos, entonces no nos importa si es verdad o no que hay un algoritmo, pero es interesante. Nos parece hermoso y podemos tomar sentido de esto porque los algoritmos pueden ser vida. Y algo que también es muy interesante del proceso es que mientras se está haciendo, hay una especie de simbiosis entre un computador que, bueno, antes era simplemente un hombre que hacía sumas antes de tener todas estas máquinas. Y entramos como en una especie de trance, porque como ustedes se pueden imaginar, uno está en un estado de como el mandala, que está completamente inmerso en la imagen. Esto es lo que Sebastián acaba de decir, que uno casi que se reduce a un estado meditativo, y es todo lo que están haciendo todo el día. Y a veces puede ser una sensación muy bonita. Y bueno, trabajamos estos principios y encontramos algo hermoso. La verdad, antes de... no sabíamos o no estábamos esperando que aparecieran estos patrones. Entonces nos pareció muy interesante. Nos pareció muy interesante cómo estos algoritmos tenían el mismo nivel de complejidad
y a veces nos parecen muy estructurados, pero en realidad era muy caótico, como la primera obra que mostraba todas las posibilidades en un mismo estado, en algún momento en el tiempo, que puede ser o muy organizado o muy caótico. Y tiene el mismo nivel de control. Esta es otra serie de obras en las que estamos trabajando. Se llaman obras de luz y se hacen con electricidad. Y lo que hacemos es capturar un rayo en el papel. Y esta es la huella que deja el rayo cuando pasa por el papel. Trabajamos con entre 15.000 y 50.000 voltios. Y el papel es un papel especial para que no se incendie. Y es un juego de cuántos voltios utilizamos, dónde los colocamos. Y lo que obtenemos al final es algo muy, muy hermoso. No sé si ustedes alcanzan a ver, pero se convierte en algo muy fino, unos fractales muy finos. Y llega un punto donde es básicamente imposible hacerlo a mano. Es muy complicado. Pero lo que es hermoso es que la electricidad se propaga en el papel de una forma descontrolada. Ustedes no pueden predecir a dónde va a llegar. Porque se busca la menor resistencia. Y nosotros no sabemos qué va a ser, porque no es algo que hacemos como seres humanos. Porque siempre tratamos de controlar y poner todo en una caja, pero este sistema no funciona así. Y nos interesa mucho cómo la electricidad puede ser tan ubicua. Y la verdad lo tenemos en todos lados alrededor nuestro y se manifiesta acá en un formato como algo artificial, pero como algo muy delicado, como un fractal muy delicado. Y se puede encontrar en todas partes. Lo pueden ver en los deltas de los ríos, en las venas, en las ramas de los árboles. Y está en todas partes. Y acá aparece en un pedazo de papel. Hay una similitud entre el microcosmos y el macrocosmos, que es muy hermosa. Llevamos trabajando en esto como unos 3 años más o menos. Al principio eran muy pequeños, quemamos muchísimo papel y no teníamos nada que mostrar. Y luego fuimos perfeccionando la técnica. Empezamos a entender cómo funcionaba el material, cómo funcionaba la electricidad o a jugar con la electricidad y controlarla. Y logramos llegar a un nivel tangible o más físico sobre cómo manejar el papel para que no se incendiara. Entonces es un proceso parecido al de la fotografía donde hay que tener papel especial y trabajamos para lograr unas áreas del papel que fueran más conductivas. Y esta es una obra que se llama la vía de mayor resistencia, a diferencia de la anterior que la de menor resistencia. Y esta ha sido uno de los más difíciles de lograr, una de las obras más difíciles. Y se llama la cartografía del control, donde utilizábamos la electricidad como una especie de dibujo de un medio, entre tratar de controlar el medio. Y también utilizar esa línea como el punto de inicio para el siguiente, cómo controlarlo, cómo hacer que fuera hasta cierto punto y que atravesara todo y que siguiera las vías de menor resistencia.
Y este fue el producto. Este es nuestro taller. Aquí, esta es la mesa donde trabajamos estos dibujos de luz. Y aquí les mostramos cómo funciona. Aquí pueden ver los dos diodos. Y ven que va creciendo hacia el otro. Es algo hermoso y bastante peligroso también. Entonces es un proceso muy delicado. Y si uno de nosotros tocara esto, ya no estaríamos acá. Entonces acá se ve la tensión, pero también la sensibilidad de hacer esto. Porque sí, la verdad, sí estamos en peligro, porque son como 8000 voltios. Y es un proceso lento. El más poderoso que tenemos puede hacer como 200, ¿qué? 2 metros y medio. Y bueno, cuando se conectan, ya lo apagamos. Y todo esto nos lleva, bueno, vamos a dar un pequeño salto, pero en cierta forma digamos que vamos a regresar al principio, que es el límite de lo que no, lo que conocemos y de lo que no conocemos, a la realidad granular, la realidad digital, y lo que queremos crear cuando Claudia nos ofreció crear una instalación abajo. Queríamos que fuera una extensión de algo que comenzamos a trabajar y donde el agua se convierte en aire. Entonces tienen una gota como si estuviera levitando al frente de nosotros. Y es como una ilusión. Sí, es una ilusión, pero a la vez no lo es. Entonces les voy a explicar por qué. Porque hay muchas posibilidades. Esta imagen fue tomada ayer. Y eso es lo que podrán ver en la galería. Es como una alternativa en donde estamos en un mundo de fantasía discreto. Y aquí van a ver gotas de agua que caen del techo y algunas están suspendidas en el aire y algunas se están moviendo muy lentamente, algunos están subiendo. Y básicamente esto crea un ambiente alternativo, un ambiente irreal, surreal. Si ustedes vieran un agua con cierta luz, entonces verían las gotas que caen continuamente, como un chorro continuo. Pero en este caso estamos usando cierta luz diferente que crea las diferentes goticas que podemos suspender o mover hacia atrás. Bueno, es el punto de contacto con la luz es tan rápido que crea efectos especiales. Y no solo pueden ver las gotas, sino que también pueden pasar su dedo sin mojarse. Y esto quiere decir que la naturaleza granular de este chorro es real, o sea, no es una ilusión. Porque se puede interactuar, pero es una contradicción con la visión normal que tenemos del mundo. Porque, bueno, sí, también hacemos unos trucos y hacemos que suba, que nuevamente es una ilusión de la realidad. Y queríamos crear un espacio para poder investigar la continuidad del tiempo, la cronología, que está moviéndose hacia atrás o hacia adelante, o se está reflejando en el agua, en un plano continuo del agua, en donde está la galería.
y son unas gotas de agua moviéndose a veces suspendidas en el aire o subiendo. Y bueno, ya estaremos abriendo o lanzándolo el sábado. Lo acabamos de terminar, entonces, pero por favor vengan el sábado y los mostramos. Y queremos mostrarles un video, pero fue imposible filmarlo. Entonces es importante que lo vean en persona, porque no se puede filmar, simplemente tienen que estar ahí en ese espacio, en ese tiempo, para poder mirarlo. Y ojalá se mojen. Creo que eso es todo por el momento. ¿Alguna pregunta? Me parece que en su trabajo están tratando de cuestionar lo que estamos viendo, porque lo que vemos no es realmente lo que estamos viendo. Y quisiera hablar del potencial de posibilidades que ofrece su obra. Bueno, la verdad no es solamente cuestionar lo que vemos, o sea, es un enfoque de percepción. Es lo incompleto que son nuestros sentidos. Es algo más como una especie de tratar de cuestionar cómo miramos el mundo, cómo estamos viendo el mundo que nos rodea, en una forma de conexión, de unión entre lo que es visceral y también lo que es intelectual. Entonces nuestros sentidos son como una puerta, como una parte de una ecuación. Por ejemplo, cuando se mira un espacio, la primera reacción, si se entra a un espacio como este, la primera reacción va a ser algo visceral, va a ser algo, una introspección. Pero esto es solamente una puerta para llegar a otros cuestionamientos. ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo es posible? Esto puede existir en otra puerta, en otra parte que conozco. Y también tiene que ver con cómo que lo que vemos está filtrado por lo que sabemos. Y sería, lo que queremos es crear un estado constante de confusión y de hacerse preguntas. Eso es lo que queremos. Nuestro objetivo es este. Gracias por estar acá. Es muy bueno tener artistas internacionales en Colombia porque generalmente no tenemos esta oportunidad de conocer a colectivas como esta. Entonces para nosotros es muy importante, para mí es muy importante. Mi pregunta básicamente es cómo lograron formar sus mentes para incorporar la ciencia, los sentidos cognitivos en el arte, porque el artista generalmente se acerca al arte por un medio social o por un medio emocional. Entonces, el hecho de que ustedes utilicen la ciencia es algo diferente, es algo nuevo, innovador. Entonces, quisiera que ustedes me dijeran cómo un artista como yo puede llegar a esta posición.
creo que muchos artistas podrían pensar en Franz Kiki, pero creo que siempre ha habido un diálogo. Sí, bueno, Viola da Francesca también trabaja con la geometría o con la óptica, y bueno, esto, esta información existe. Si ustedes ven el cubismo, tiene mucho que ver con la física cuántica, con cómo ver diferentes cosas al mismo tiempo, un cuadrado y un círculo al mismo tiempo, se puede jugar con la óptica. Entonces siempre ha habido un vínculo entre los dos. Y si ustedes pueden hablar con estos artistas, que les podrían decir cosas mejores que yo, pero yo creo que lo que estamos haciendo en parte es un comentario sobre lo social, es una crítica social, porque estamos mirando la estructura social y cómo organizamos la vida humana, cómo organizamos el mundo. Y bueno, cuando se hace esto, se puede ver el impacto del pensamiento científico, y ahí es cuando empiezan a incorporar la ciencia. Y también hay otras puertas. Tratamos de trabajar con esto, con lo otro, conectar esta cosa nueva. Entonces, tenemos diferentes aplicaciones de los instrumentos. Y bueno, estas aplicaciones no salen de la nada, sino que salen de algo previo, como cuando les hablaba de la hermanita de la otra obra. Y algo que siempre, en lo que siempre hemos estado de acuerdo, es que a veces, bueno, nos parece un poco aburridor, es que queremos traer un pensamiento externo a lo que nosotros hacemos, a nuestras obras. Pero la verdad, creo que nosotros tenemos que buscar internamente. Puede ser la poesía, puede ser la geología. Entonces, sí, tratamos de incorporar cosas externas, pero básicamente trabajamos con lo que sale de nosotros. Creo que el hecho de utilizar un truco, no es tanto por usar el truco mismo. Es decir, si utilizamos una ilusión, sería simplemente magia. Si no hay nada detrás de esa ilusión, sería simplemente magia. Y así no se puede hablar del arte. Eso, al menos yo no creo que así se puede calificar el arte. Pero si utiliza la ilusión para llegar a algo nuevo, entonces es como utilizar un pincel para lograr una imagen más grande. Entonces es simplemente un medio, es un medio para llegar a un fin. En realidad no hay una ilusión para llegar a algo así. O bueno, al principio se cree que no es así, pero después se dice que sí es así. Entonces es la realidad, y como les dijimos, la realidad a veces es una ilusión. Entonces toma cierta distancia, o es una forma de desmentir los procesos. Y la segunda parte se me olvidó, la pregunta. Ah, sí, que si había algo espiritual. Y creo que lo que hacemos es un arte fantástico, a la gente le encanta, y a veces se refieren a los artistas, a los historiadores. Entonces no creo que debería ser una sola cosa. Lo que a nosotros nos interesa en términos metafísicos, digamos, en un enfoque metafísico o espiritual, pues sí, esto se confirma en que las respuestas a veces están en lo metafísico, no necesariamente en lo espiritual, pero sí en lo metafísico. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué es la verdad? ¿Qué no es la verdad? ¿Qué es lo que consideramos nosotros que existe o que no? Entonces, si utilizamos la ilusión en un contexto epistemológico, se convierte en algo muy interesante. Si lo hacemos simplemente con un mago, pues no es tan interesante, pero en el arte sí. Y a veces
tratamos de generar una especie de inconformidad, que la persona no sabe qué es, que si es una cosa o si es otra. Esto sería parte de la obra, de los sentimientos. Entonces, bueno, la verdad yo no estoy acá para decirles lo que deben pensar los artistas, pero a mí sí me parece interesante que la gente que trabaja con estos escenarios, bueno, puede ser reproducir algo de 300 años, o bueno, hay tantas formas diferentes de invitar a la persona que observe, formas diferentes de contar un cuento, de contar una historia que no necesariamente son tan directas y tan fácil de digerir. Entonces, esta instalación definitivamente no va a ser lo más directo, la experiencia más directa, pero como les dije, vengan a visitarla el sábado. Y el arte nos hace descubrir cosas. Y si ustedes no entran, pues bueno, no va a estar ahí para ustedes. Tienen que entrar en contacto. Cuando hablamos de... Bueno, tenemos... Pensamos que las abejas son un animalito. Sí, sí, las abejas son un animalito. Pero nunca pensamos que alguien les diga, no, la abeja no es un animal, sino que el panal es el animal y la abeja es simplemente un órgano. Entonces son formas diferentes de pensar, porque si ustedes se ponen a pensar en lo que logran las abejas, es la inteligencia, es algo colectivo. Y a nosotros, bueno, nosotros podemos pensar, ah, son muy inteligentes, son muy chiquitas y bailan así y indican la distancia. Pero nadie piensa, bueno, tal vez el animal no es la abejita, sino es el panal mismo. Y entonces este pensamiento puede crecer más y más y llegar a una concepción diferente, a una concepción metafísica del mundo. Es decir, no lo puedo probar, no lo puedo desmentir. Si digo esto, probablemente me acribillarían o quemarme como el papel, pero no tengo razón ni estoy equivocado. Entonces a mí me parece fascinante que regresamos a algo que estuvo antes, que existió durante miles de años y no lo grabamos en ese entonces porque no estábamos. Entonces es impresionante. Usted dijo que la ciencia puede volver a formar la cara de algo, la ciencia, y el arte puede formar la cara de algo también. Y luego dijo que no sabía lo que era, pero se puede deducir de ecuaciones matemáticas cuando estaba hablando del hoyo negro. No, hoyo negro no era, sino la materia negra, la materia oscura. Ah, ¿de la escultura? Y luego nos mostraron la obra que se llama Que el tiempo solo existe para que todo no suceda al mismo tiempo. Entonces tengo dos preguntas. La primera, no estoy de acuerdo con lo que dijo, porque yo creo que desde el principio todo ha estado muy, muy guiado por el desarrollo científico y cada vez se trabaja más con la ciencia. Solo que tienen diferentes, tal vez no enfoques, pero un camino diferente que siguen. Y yo he mirado su trabajo durante mucho tiempo y a veces me pregunto, ¿dónde termina la ciencia y dónde comienza el arte? Y si la ciencia puede armar una cara y el arte arma otra. Y esto crea una parte fenomenológica.
Entonces, creo que ustedes me entienden. Yo, la verdad, no creo que no estoy siendo suficientemente claro. Pero mi pregunta es, ¿cómo llegan a una obra de arte o por qué le agregan una cita científica a una obra de arte y por qué no lo hacen al revés, por qué no hacen lo inverso? Y mi respuesta es, no estoy 100% seguro. Esa fue la primera pregunta. Y la respuesta es, bueno, la verdad, no sé. Esto nos devolvería, ¿qué es el arte? Y es una pregunta imposible, es muy difícil de responder. Y la verdad, yo no puedo darles la definición. A veces las personas piensan, ¿qué es esto? Si no es lo otro. Y no es tan simple. Y yo no puedo dividirlo como por la mañana voy a hacer ciencia y por la tarde voy a hacer arte. Pero en el proceso intentamos integrar todo. Es un proceso bastante iterativo. Nos movemos hacia adelante y hacia atrás con los mismos temas. Y lo miramos una vez, después lo volvemos a mirar de otra forma y le encontramos cosas nuevas. Entonces, lo que usted nos dice de la obra del tiempo solo existe para que todo no exista al mismo tiempo, es para recordarle a la gente lo que estamos viendo en la obra y de dónde viene. Y bueno, también cuando hablamos de las expresiones a color del negro, siguen siendo negra, pero todo es cuestión de tiempo, todo cambia en el tiempo, pero es lo mismo. Y bueno, yo le puedo dar mi definición de dónde comienza y para. Y para mí empieza a ser difícil cuando sale mal. Cuando sabemos que algo simplemente no funciona como uno quiere que sí funcione y se convierte en algo diferente. Esto, por ejemplo, nos pasó con el agua. Esto no debería funcionar. No debería funcionar simplemente. Y no funciona. Pero, ¿por qué? Porque ustedes deberían ver una corriente continua y no ver gota a gota. Pero ahora, si hablamos con un físico o con físico mecánico, nos podría explicar, bueno, hace esto y esto y esto. Pero para nosotros, cuando llegamos a este elemento de sorpresa, entonces vamos más allá del experimento. Por ejemplo, cuando hicimos el laberinto, la verdad, no sabíamos que esto iba a suceder. Esto iba a ser algo nuevo. Y esta, bueno, sí era una opción de lo que podía suceder, pero también teníamos una infinidad de diferentes opciones. Y el proceso que utilizamos, estamos utilizando los procesos en una forma diferente a lo que inicialmente iban a utilizarse. Esta escultura, por ejemplo, es de tres puntos, se mira desde tres puntos, pero lo que sucede entre estos puntos es sorpresa completamente. Y se convierte en algo que no se puede predecir. Es como entrar a un mundo desconocido. Y bueno, si se va a considerar arte para la comunidad artística o no, bueno, esto no lo sabemos y esto no lo decidimos nosotros. Yo no quería preguntar que si era arte o no era arte, sino que mi pregunta es, ¿cómo entienden ustedes esto? Como si su proceso no importa o sí importa. Pero lo que quería preguntarles más puntualmente es,
Bueno, ustedes son un colectivo. Entonces, ¿cómo comienza una pregunta si ustedes son tres? ¿Cómo comienza el proceso y cómo se convierte esto en plástico o en material, siendo que ustedes son tres personas? ¿Y cómo filtran estas preguntas? ¿Cómo filtran esta fuente? ¿O cómo funcionan ustedes? ¿Cómo colaboran en el taller? Yo creo que cada obra es diferente y bueno, hemos estado trabajando 12 años juntos. Entonces, para nosotros es muy difícil encontrar un punto de inicio para cada obra porque hemos trabajado tanto que tenemos muchas fuentes de inspiración, hemos hablado mucho, hemos leído mucho. Entonces, para que un trabajo, una obra funcione, la verdad no sabemos cómo funciona. Es muy difícil responder esta pregunta. No existe un método que exista. O bueno, a mí no me parece que existe un método. Pero para mí es simplemente una gran oportunidad estar trabajando con ellas. Y son muy especiales para mí porque compartimos muchos puntos en común, pero con cierta diferencia para mantener las cosas interesantes. Pero sí tenemos intereses en común, solo que un punto de vista diferente. Entonces esto lo que hace es enriquecer la obra. Porque bueno, tal vez sí podríamos trabajar individualmente, pero cuando vemos lo que sucede, cómo sucede, es bueno, es como cuando ustedes les preguntan a un cocinero cómo cocina y bueno, es muy fácil, rompen el huevo, lo echan acá, pero no es lo mismo, se le puede dar la misma receta a dos chefs diferentes y no va a dar el mismo resultado. Bueno, no sé si lo respondí bien. Gracias.